Muy buenas tardes con todos, gracias por su puntualidad. En 2 minutitos vamos a comenzar con este seminario de vinos y quesos por parte de Super Maxi, Mega Maxi y la Cofradía del Vino. Pablito, te cuento que no sé si me escuchas, pero no puedo compartir otra vez el video. A ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien, tenemos habilitado el chat, ya se nos está conectando muchísima gente. Muchas gracias por acompañarnos. Ya en esto que se ha hecho una costumbre de los miércoles y viernes de reunirnos en torno al vino, en torno a la cultura, en torno a los alimentos y a los platos sabrosos que la tierra nos regala. Y en el día de hoy, en particular, de la mano de vino y quesos y en compañía de amigos. ¿Qué más le podemos pedir una noche de viernes? No, nada, Paulito, la verdad que ¿Ah? nada se puede pedir a esta noche. Delicioso poder compartir unos quesos contigo, con todo el grupo que nos va a acompañar hoy de noche, con la gente de la cofradía, de Super Maxi. Así que, nada, muy emocionado. Y con muy buenos vinos aparte. Así que, muy bien. Vamos a ser puntuales porque tenemos varios vinos y tenemos varios quesos para compartir. Vamos a comenzar entonces, ahora sí, oficialmente. Soy Pablo Conselmo, director académico de la Cofradía del Vino y en nombre de Super Maxi, Mega Maxi de la Cofradía del Vino, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro de vinos y quesos en donde estaremos en compañía, primero que nada, de un gran amigo, de un sommelier, de esos con todas las letras, con una inmensa trayectoria en el país. Me estoy refiriendo a Juan Carlos Egues, representante de Viña Morandé en el Ecuador, con quien ya hemos compartido algunos webinars a lo largo de este tiempo. Juan Carlos, muy buenas noches. Qué gusto poder compartir contigo esta experiencia. Hola, Paulito, ¿cómo estás? Saludos a todos. Un feliz viernes. Espero que lo disfruten. Sí, es un gusto otra vez compartir con ustedes esta noche. Y es diferente porque siempre estamos compartiendo un poco de vinos, pero nunca hemos hecho un tema, no, con, no, no, no con, en conjunto contigo, el tema de la experiencia de los quesos y de los vinos. Así que hemos escogido algo particular de vinos, algo cositas tal vez tradicionales, pero también vamos a ofrecerles al final algo muy novedoso, que lo disfruten. Y yo tengo, por mi lado, tengo cuatro tipos de queso diferente. Tengo un ibérico, tengo un Amsterdam y un Emmental. Así que yo tengo por mi lado cuatro cositas diferentes. Vamos a ver cómo nos queda con cada uno de los vinos. Acá también tengo algunos quesitos, tengo unos de cabra, tengo unos de vaca, unos de oveja, medio repartidos también ahí, como les invito que hagan ustedes, entrar a la refri, siempre hay algún queso en la refrigeradora, ¿no? Entonces, el vino que tengan a mano, con el queso que tengan a mano, el vino por supuesto de Morandé, no me vayan a ir por otro lado, que hoy estamos de la mano de Morandé, y si no, bueno. Super Maxi, Mega Maxi, tiene una tremenda variedad de quesos y una tremenda variedad de vinos de Morandé, así que pueden tomar nota esta noche y mañana tempranito ir por sus vinos, ir por sus quesos y preparar una experiencia para el sábado o el domingo de esas, de alquilar balcones, como diríamos en Argentina. Oye, no, y efectivamente los cuatro quesos que compré hoy los traje de Supermaxi. O sea, no ha habido otro lugar para buscar cosas diferentes y quesos especiales.
Supermax ha sido el lugar en donde los puedo comprar. Imagínate, yo tengo 4 diferentes, tú tienes otros 3 o 4 diferentes, estamos hablando de 8 quesos diferentes que nos ofrece Supermax, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Yo estuve en el Mega, hoy compré unos 3 y agarré la refri, me fijé lo que había y se sumaron unos cuantos, mira, acá, como para que se empiece a hacer agua a la boca. Tiempo de cortarlos, así que yo tengo los brazos grandes todavía. Bien. Ha estado con hambre, Juan Carlos. Sí. Yo le voy a hacer comer un candajado entero y comer una. Si te parece, Juanca, tengo acá unas 4 diapositivas, no más. Quiero por ahí lanzar como una muy, muy breve introducción a lo que son las armonías entre los vinos y quesos, para luego ya dejar de lado diapositivas y mandarnos con los quesos y los vinos y a experimentar y a compartir qué es lo hermoso que tiene de esta experiencia. ¿Qué te parece? Vamos, Juanito, dale. A ver. Me tienes que habilitar compartir porque te echo de anfitrión, Juan Carlos. Yo tengo que permitirte, a ver. Ay, Paulito. Yo para el Zoom te digo que no soy el más. Bueno, no importa, lo podemos hablar que es mejor todavía. Entonces vamos a dejar de lado las diapositivas. No hace falta, Juan Carlos. Dejemos ahí. Acabo de hacer host, así que ya puedo hacerlo, Paulito. Dale. A ver, sí. Sí, dale. Sí, porque, si no, para pam, ahí vamos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que tanto los vinos como los quesos son lo que llamamos productos biológicos de transformación, son productos vivos, productos que nos regala la tierra. Ambos, tanto los vinos como los quesos, tienen historias comunes. Están imbuidos por la cultura, por el trabajo, por la pasión de los pueblos que lo elaboran. Son pedacitos del paisaje que se nos entregan, o en botella, o empaquetados, y que están a la espera ahí de que nosotros, como consumidores ávidos, nos demos de un tiempo de poder gozarlos, de poder compartirlos. Y bueno, dos productos que parecen hechos el uno para el otro, ¿Cómo no tratar de armonizarlos? Esto es algo que sale prácticamente del sentido común. Pero, si bien el primer recomendación que yo les daría es, ante todo, la libertad, el permitirse experimentar. Pero hay algunas pautas que de golpe tenerlas presentes nos van a permitir tener algunos momentos más felices que otros. Y esas pautas para armonizar los vinos y quesos serían las siguientes, ¿no? La primera sería combinar por similitud o analogía, es decir, tratar de combinar quesos con vinos que tengan características parecidas. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos un queso fresco, suave, que generalmente va a tener una rica acidez, combinarlo con un vino que tenga características parecidas, es decir, un vino blanco que sea moderadamente ácido, que sea seco, va a funcionar de maravilla. Imaginemos un queso que en vez de ser fresquito, como puede ser un queso de cabra, ¿no? Sea un queso un poquito más cremoso, un queso un poquito más untuoso. Y vamos a buscar ese nivel de untuosidad o esa mayor estructura también por parte del vino. Si al primero, que era un queso fresquito y un poco ácido, le combinamos con un Sauvignon Blanc, del cual Morandé tiene uno espectacular, al que es un poquito más cremoso, con un poquito más de grasa y no tan ácido, por ejemplo, lo podemos combinar con un Chardonnay, que es uno de los vinos que vamos a compartir con Juan el día de hoy. La otra alternativa es combinar por oposición o antagonismo. Esto de que los opuestos se atraen, yo creo que en el mundo de los quesos demuestra que funciona, ¿no? Es decir, los efectos compensadores. Imaginemos no un queso azul, tipo Roquefort, esos que suelen oler al calzado del hijo adolescente, ¿no? Que habitualmente se le ama o se le odia ese tipo de queso. Que suele ser saladito, suele ser medio pungente.
Y una manera, es un maridaje clásico, ¿no? Combinarlo con un vino dulce, un vino de tipo cosecha tardía. Generan una armonía que les puedo asegurar que es fantástica, justamente por compensación. Y la tercera es tratar de unir quesos y vinos por coherencia geográfica. Es decir, tratar de unir quesos y vinos. Yo siempre digo, ¿no? Diosito ha sido sumamente generoso en colocar en la tierra los vinos, los alimentos que habitualmente se llevan bien, ¿no? Porque el hombre ha consumido, cuando no tenía a lo mejor las chances de la movilidad que, a pesar de la pandemia, hoy por hoy el hombre tiene, ¿no? Se consumían los productos que se generaban en el mismo sitio, ¿no? Y esa es una alternativa, ¿no? Un queso de cabra francés, por ejemplo, con un Sauvignon Blanc de la zona del Loire, por poner algún ejemplo. Y para cerrar este capítulo y ya entrar de lleno a la experiencia, el mito de los quesos con los vinos tintos, ¿no? Muchas veces, no sé si te ha pasado, Juana, a ti, que cuando uno piensa en vino y queso, la imagen que viene en la cabeza es de un vino tinto, no de un vino blanco. No sé qué piensas de eso, Juan. Sí, porque, a ver, cuando uno degusta un vino, siempre está buscando en quesos muy maduros. Uno no, no, no. Uno, la primera opción es quesos maduros y luego vienen a la opción de los nuevos quesos, que son los bris, los azules, que todavía no encajan con qué tomarlo. Entonces, sí, obviamente, primera opción son. Además, siempre los quesos estamos acompañando de jamón serrano, de un prosciutto, de un chorizo. Entonces, siempre estamos acompañándonos de algo que, entre comillas, queda mejor con vinos tintos. Así es. Pero esto es uno de los mitos que vamos a empezar a desterrar hoy, y vamos a arrancar, de hecho, con un vino blanco. Es que, en general, si bien los tintos funcionan con los quesos, hay que ser muy cuidadosos con el nivel de sal que tengan los quesos y los taninos de los vinos tintos, ¿no? Porque si combinamos quesos que sean muy salados, como muchas veces suele ocurrir, con vinos que tengan una intensidad tánica demasiado fuerte, que eso suele ocurrir, por ejemplo, en vinos tintos a lo mejor muy jóvenes o de variedades que típicamente dan productos robustos, y a veces puede ser una tarea medio complicada, ¿no? Porque entre la sal y los taninos se suelen generar situaciones de dureza, incluso hasta un poquitín agrias en la boca. Los blancos, lo que les quiero decir con esto, como para que nos empecemos a hacer amigos de los blancos, suelen tener un potencial de armonización con los quesos muy amplio, que en mi experiencia personal supera, digamos, en posibilidades de combinatoria los tintos, ¿no? Y si cogemos tintos, deberíamos irnos por tintos afrutados, con taninos pulidos, o bien tintos, si son más robustos, que tengan esos taninos pulidos por el tiempo, ¿no? ¿Por qué uno guarda un vino tinto? Justamente para que se hagan más suaves, para que se hagan más redondos, ¿no? Ese tipo de vinos que pueden ser, funcionan generalmente muy bien. Sí, y además cuando uno está frente a una picada, porque normalmente cuando uno está con muchos quesos en muchas picadas, uno está buscando tiempo y que ese tiempo uno no se canse. Entonces cuando uno, como tú dices, Farito, si uno no busca un vino tinto que tenga pulido los taninos, lo que sea muy fuerte, puede llegar a hostigar y cansar. Entonces buscamos vinos tintos que sean un poco más más frescos y que nos acompañen por más tiempo, diría yo. Te cuento algo, Juan. Uno de los vinos del mes de la cofradía, mejor dicho, todos los vinos del mes de la cofradía fueron de Morandé, en este día del padre. Así que nuestros miembros han sido muy bien festejados en este mes de junio. Y una de las novedades que incorporó Morandé este año, que es un tinto elaborado de la cepa País. Hace poquito aproveché que estaba dando justamente el módulo de vinos y quesos con nuestra certificación en sommeliers y presentamos ese vino. Fue impresionante
lo amplio que se mostró a la hora de las combinaciones, ¿no? Y es un vino muy suave, muy frutal. Pensemos la uva país, una uva que vino en los tiempos de la colonia, ¿no? Con la que se elaboró vino durante toda la época colonial. Vino de mesa, ¿no? Básicamente un vino de mesa, pero que Morandé le dio una vuelta de tuerca y lo jerarquizó en aromas, ¿no? Pero es un vino muy suave, muy fácil de beber. Yo te decía cuando lo estábamos evaluando que a mí me recordó el vino que tomaba en la casa de mis padres, en la mesa cotidiana, ¿no? Y bueno, fue maravillosa la manera en que se daba esta combinación con diferentes quesos, ¿no? Entonces, y esto es rico porque tampoco uno debe gastar una fortuna, ¿no? Así es. No, y un poco añadiendo a la primera lámina que tú decías, el tema de las similitudes entre el queso y el vino, hay un proceso de guarda y un proceso de evolución de los quesos como el vino, ¿no? O sea, absolutamente. De 24 meses de estar guardados en bodegas, y esa similitud entre los quesos y los vinos, tal vez no la asemejamos tanto, pero está muy presente. Absolutamente, no, totalmente. Es más, podríamos decir que el equivalente en los quesos, por ejemplo, a lo que son las variedades en los vinos, ¿no? Hoy vamos a probar un Chardonnay, vamos a probar un Carmener y vamos a probar un Cabernet Sauvignon. Por el lado de los quesos, podríamos hablar de las, entre comillas, los varietales, ¿no? Podemos hablar de quesos de oveja, de quesos de vaca, de quesos de cabra, de quesos de búfala, de blends, de leches, ¿ah? Como es el caso de los quesos ibéricos. Y tiempos que están guardados en las bodegas. Y los tiempos de guarda, ¿no? Tenemos quesos que los tenemos que comer ahorita, porque si no, marchan, ¿no? El caso de la mayoría de los quesos frescos, como pasa con muchos tintos jóvenes, ¿no? Que si uno los bebe después de un tiempo, no es que se va a intoxicar, pero no los va a disfrutar de la misma manera que se hiciera cuando estaban jovencitos, ¿no? Y así, por eso digo, los paralelismos que hay entre los dos mundos, ya me están dando sed, Juan. Son muy de la mano, pero bueno, empecemos, Pablito, porque si no, nos va a faltar tiempo hoy. Tal cual. Vamos con el Chardonnay, ¿te parece? Buenísimo. A ver, ojalá ustedes allá en casa tengan algún vino blanco, si no, en ánimo de experimentación, si mañana van a comprar el vino, les diría, arranquen por un Sauvignon Blanc o un Chardonnay. Acá vamos a probar este pionero Chardonnay Reserva del año 2019. 2019, así es. ¿Qué nos puedes decir de este vino, Juan? Bueno, primeramente el nombre bien dado de Morandé, de Pablo, que siempre es un pionero en el tema de la vinificación. Y este es del Valle del Maule, un Chardonnay que tiene un pequeño paso por barrica de 3 meses. Y el Chardonnay creo que es un vino que tiene esa untuosidad que va a acompañar bien, muy bien con los quesos. Muy frutal, muy fresco, no en este sentido, no entramos de vinos muy complejos de lo que es el Chardonnay, sino muy dirigido a lo que es la variedad, ¿no? De hecho, vieron que cuando preparamos una tablita de quesos, instintivamente, al menos yo lo que hice fue ir a buscar algunas frutas, ¿no? Una fresa, puede ser unos kiwis, unas uvas. Y este Chardonnay tiene una nariz muy frutal, ¿no? Notitas así de... O sea, algo de piña, algo de... La pera. Ajá. Ok. De la variedad. Vamos a la boca. La idea es tener una idea, es decir, antes de combinar algo, como quien se pueda sentar a pintar, ¿no? Es tener un conocimiento, al menos cuando vamos a cocinar, conocer mínimamente los ingredientes, ¿no? Entonces, lo primero para combinar es básicamente conocer qué características tiene el vino que tenemos, qué características tienen los quesos que vamos a combinar, ¿no? Entonces, a ver. Tiene una muy rica untuosidad. Se le siente voluminoso en boca. Tiene una acidez controlada. Esto me augura un muy buen potencial de armonía. Desde Cuenca nos están siguiendo. Bueno, de algunos lados... El Carmener delicioso, ya vamos a llegar al Carmener. Bueno, está el chat habilitado, así que ahí vamos a ir compartiendo. Bueno, otra sugerencia es tratar de ir acompañando desde los vinos más delicados, más suaves, a los más potentes, lo mismo con los quesos.
¿Con cuál queso vas a arrancar vos por allí, Juancito? A ver, yo voy a empezar con el Edam, Con el Edam. que es un vino que creo que sí, tiene una tiene más láctico, más grasoso que el resto, no es un vino un poquito más fresco y que me parece que va a ir muy bien con el Chardonnay. Vamos a ver. Okay. Es un Edam de floral, ¿sí? Yo voy a arrancar en ánimo de atrevido, ¿sí? Un queso que instintivamente quizás lo combinaría más con un Sauvignon Blanc. Voy a arrancar con un queso de cabra, fresco. Bueno, yo te cuento que a mí me fue de primera. Me limpió muy bien la boca, me quitó esa grasa que puede tener el queso, su untuosidad, me elevó un poquito la acidez de Chardonnay y mucha frutalidad. O sea, el Pinero Chardonnay con este queso acá que les muestro, quedó espectacular. Ok. Bien. Yo les cuento, yo arranqué con un queso de cabra francés, que está en Mega Maxi. El queso en sí es un poquito ácido, es acuoso, digamos, se siente un nivel de humedad bastante alto. Moderada grasa y bueno, la leche de cabra tiene ese toquecito animal característico, ¿no? Me lo equilibra el vino, pero me vuelve rápidamente la sensación en boca del queso de cabra, ¿no? Con un pelitín quizás de sal y se me hace muy, muy presente el queso de cabra. Eso es lo que me obliga a buscar otra copa de vino para tratar de seguir limpiando, ¿no? Se me impone un poquito el queso. Aquí mi sugerencia, aparte del Chardonnay que estamos probando, es, Morandé tiene un Sauvignon Blanc espectacular también, ¿no? Que es un poquitito más cítrico, un poquito más herbal, y con ese tipo de quesos que son un poquito más, como el que acabo de probar yo, No. ¿ah? Y más bien. Suele funcionar probando, que dice, lo estamos probando con anchoas. ¿Anchoas? Sí, claro. Y más ácido, No, sí. hay que tener mucho cuidado. Las anchoas son muy saladas son los salados extremos son peligrosos, ¿no? Oye, y es como yo digo, Pablito, para mí el vino es un ingrediente más a la comida. Ah, de anchola, queso de Zuleta, anchoa, había entendido, perdón, un queso de Zuleta. Hay que ver el nivel de sal que tenga el queso, ¿no? Sí, es ¿Y con qué es más vino lo fresco. está probando, Verónica? Estamos probando y ¿con qué vino está probando? Me gustaría que Verónica nos cuente. Y si es más fresco o es un vino un poquito Claro. más no tan fresco, ¿no? Pero para mí con el Edam quedó espectacular el Chardonnay. Bien. Me gustó mucho con el Edam, la verdad. Hay muy buen equilibrio, el vino se potencializa y el queso se potencializa al mismo tiempo. Hay un lindo equilibrio. Tengo un queso de cabra maduro, A ver, vamos con... que le probé conjuntamente con el fresco. Y ocurre lo mismo, ¿no? El vino me limpia, pero inmediatamente vuelve, ¿no? Entonces, quizás para los quesos de cabra, esto es como una sugerencia, convendría mejor, necesito variedades que tengan un poquito más de impacto aromática en boca para que en el recuerdo, digamos, se acompasen un pelitín más, ¿no? En ese sentido, mi sugerencia allí iría por los quesos de cabra, irse más por un Sauvignon Blanc, para los quesos de corte, como el Edam que está comentando Juan,
Bueno, y probé, pero otro queso, porque la idea es ir probando cosas diferentes. Claro, sí, sí. Y probé con Elemental, igual de floral. Y dale. El vino se murió. O sea, soy muy sincero, a la diferencia del Edam, el vino y el queso se potencializaron. En cambio, con Elemental, el vino se neutralizó. Demasiado salado, igual que con Verónica dijo, más acidez con el vino, así que ahí vamos que no quedaría bien. Ahora voy a probar con un ibérico a ver qué pasa, ya que Juanito comentaba el tema del tipo de queso, vamos a ver cómo nos da con... Yo acabo de probar en este momento con este queso que les muestro acá en pantalla. Es un Gouda o holandés, ¿no? Tengo los dos, tengo uno holandés y tengo uno ecuatoriano. Muy diferentes unos de otros, no voy a entrar en polémicas acá, pero con el Gouda, es un Gouda relativamente joven, el que acabo de probar con el Chardonnay, queda espectacular, ¿no? El Gouda... En origen, el Gouda europeo, el Gouda holandés, tiene una cremosidad en boca tremenda, con un punto de sal justo, con unos aromas que son apenas, que recuerdan como frutitos secos. Y la verdad, Juan, me pasó lo mismo que a ti con el Edam que probaste al inicio. Queda tremendo. Sí, a ver... Y aquí tenemos un tema. El Chardonnay es una variedad, como tú sabes, Pablito, una variedad que tiene mucha untuosidad. Normalmente tiene sonoras lácticas, de una fermentación maloláctica que tienen los Chardonnays. Entonces hay que buscar un vino que tenga esas características. Cuando buscamos un vino más firme, un vino más salado, se va a perder el Chardonnay. A mí con el Edam me quedó muy bien. Hasta el ibérico me lo aguantó, pero no fue el ideal. Probé el Amsterdam, que es un vino un poco más fuerte. Y no, o sea, buscaría quesos lácticos un poco más frescos. Cremosos. Chardonnay muy bien con cualquiera de esos quesos, independientemente del animal que sea, pero que mantenga esa nota láctica y se mantenga esa cremosidad en boca, va a ayudar. Acabo de probar con el ecuatoriano. Y, a ver, ¿cuál es la principal diferencia que encuentro entre los dos quesos? En el caso del holandés es mucho más cremoso. Hay una grasa que llena de aroma la boca. En el caso de que acabo de probar de Ecuador, no voy a hacer marcas para no generar ningún tipo de susceptibilidades. Están todas estas variedades, las tenemos en Supermaxi y Megamaxi. Pero en el caso del queso ecuatoriano está un poquitito más salado. Que es decir, la sal está un poquito más alta y la grasa está un poquito más baja, ¿no? Y me potencia un poquito el amarguito y el salado en el final de boca, ¿no? Yo creo que al final los productos están bien. Tanto el vino está muy, muy rico, el vino, y los, tanto tus quesos como mis quesos están muy ricos. Hay que buscarles siempre el correcto para potencializar los dos, ¿no? Y poder disfrutarlo de mejor manera, porque por sí solo el vino estaba muy rico y depende el queso que le pongamos. Absolutamente. Acá Mónica, por ejemplo, nos comenta que hay goudas que tienen, acá, ¿no? En Ecuador, que tienen inclusiones con trufa o jalapeños, que tienen grasita y sal y van mucho mejor con tintos. Claro, en la medida que el queso va subiendo en intensidad, el vino... le tiene que seguir los pasos, ¿no? Y en ese sentido es probable que funcionen, de hecho, van a funcionar mejor los tintos, pero ojo, que esos tintos no sean demasiado tánicos y que esos quesos no sean demasiado salados, porque si no vamos a tener problemas. ¿Cuántas variedades de queso se deben servir? Nos pregunta Sonia aquí. Y, a ver... Las que tú quieras. La verdad, no hay una forma. Creo que, personalmente, Palito, si me robo esta pregunta,
Es lo que tú quieras degustar. Creo que es muy interesante poder comparar diferentes variedades de quesos y poder ir analizando cada una de las diferentes tipos de queso. Entonces, no creo que haya un límite, ni para más ni para menos. Es lo que tú te guste, lo que tú quieras probar, igual que los vinos. Tú decides. Acá me dicen con queso parmesano, combina bien con vinos blancos. Sí, bueno, dentro de los vinos también hay que abrirle una no lo comentábamos, digamos, no son vinos de Morandé, pero bueno, acá estamos difundiendo cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, los jereces tienen muy buen potencial de maridaje también. Los vinos espumantes, que ahí sí, tenemos, en el caso de Morandé, tenemos unos espumantes soberbios, ¿no? Funcionan muy bien con ese tipo de quesos, como puede ser el parmesano. ¿Ah? ¿Con un chardonnay puedo combinar quesos y jamones? Yo creo que mientras combines quesos que tengan una buena nota láctica, sean bien grasosos, y jamones que no estén excesivamente salados, ¿no? Que sean muy intensos, que no sean picantes y demás, sí puede ir muy bien. Pero si ya buscas ya chorizos y cosas que sean picantes, vas a empezar a perder no solamente el vino, hasta el queso. Así es. Entonces, todo esto es... Esto es lo lindo de los vinos, ¿no, Pablito? El tema de poder... Es infinita las posibilidades que hay. Y en el fondo es como cada uno de ustedes que están aquí presentes disfruten su noche, su tarde, su día. ¿Cómo lo quieren disfrutar mejor? Eso es el objetivo de cada experiencia que cada uno de ustedes pueda tener. Acá nos preguntan, ¿qué vino bien va con algo picante? Y el picante, en términos generales, es un matavinos, ¿no? En términos generales, el picante funciona matando el vino. Pero, tenemos algunos que nos pueden sacar del apuro, ¿no? Vinos blancos aromáticos, en general, funcionan muy bien, ¿no? Variedades aromáticas, como puede ser un Gewürztraminer, un Torrontés, suelen ser vinos que suelen acompañar bien. Si el picante no es muy elevado, hasta algunos rosados pueden funcionar, pero me iría más por blancos aromáticos, ¿no? Ok, nos pasamos al lado oscuro de la fuerza, Juan. Por favor. Bien, vamos a irnos con el AUX, Pablito. Arrancamos con el AUX. Dale. Coméntanos un poquito sobre este vino tan novedoso, Juan. A ver, este vino su nombre es AUX y dice alto en antioxidantes. ¿Ok? Es un Cabernet Sauvignon 100%. Pero lo interesante de este vino es que se cosechan las uvas de diferentes valles de Chile, ¿ok? En donde es un vino que no tiene una cosecha. Normalmente todos los vinos tintos tienen una cosecha. Acá no, debido a que está hecho en un sistema de solera. Siempre que se hace un vino, se guarda un porcentaje chiquito del vino para el siguiente año, y se lo va cambiando. Entonces, es un vino que no tiene año, y es un vino alto en antioxidantes. ¿Qué quiere decir? Que se buscan las uvas de Cabernet Sauvignon que tienen la mayor cantidad de antioxidantes y una cáscara más fuerte. Es una gran novedad en Chile este vino, y es un Cabernet Sauvignon nuevo, en donde uno esperaría... Uno se imagina Cabernet chileno y dice mucho tanino, muchas ideas, un vino fuerte. Acá nada. Acá es un vino que se enfoca mucho en lo que es la fruta, que se enfoca mucho en lo que es la variedad. Tiene un pequeño paso de barrica de 3 meses para darle un toque especial al vino, pero no es el típico Cabernet Sauvignon que uno se imagina con mucha tanino y acidez y desequilibrado. Más bien es un vino fresco, es un vino fácil de tomar, muy frutal y en el fondo es bueno para salud, porque todo el mundo sabe que el tema de antioxidantes es lo que nos ayuda a todos y lo que el médico nos dice, ¿por qué tomar una copa de vinos?
los antioxidantes. Así que aquí justamente todos estos motivos que comenta Juan fue el hecho de que decidiéramos no incluirlo, ¿no? Porque a priori, a la hora de una tabla de quesos, y dado que hicieron esta pregunta, ¿no? De cuando uno tiene en la tabla una variedad de quesos, y uno ahí trata de eludir los extremos, ¿no? Entonces, de golpe, un vino que a lo mejor uno eludiría sería un Cabernet Sauvignon, pero de estos otros, ¿no? Que a lo mejor son demasiado tánicos, muy vegetales, ¿no? Que nos pueden llegar a generar cortocircuito con algunos quesos. Este tal cual, ¿no? En la nariz es un puñado de fruta, ¿no? A mí me vienen recuerdos a mortiños, a ciruela, hay un toquecito de vainilla dulce, que a pesar de que no es tanto el tiempo de madera que comenta Juan, sí se nota, ¿no? Y muy bien integrada con la fruta. Sí, y mantiene la tipicidad que tiene esa nota de vegetal típica del Cabernet Sauvignon, pero no es... No es verde, no es verde, digamos. No es verde, exactamente. No es verde. Vamos a la boca. Siempre es, primero. Es un vino especial, es un vino hecho para el nuevo mundo de la gente que toma los vinos. Es un cabernet nuevo chileno que lo que busca es realmente expresar la tipicidad de lo que es un cabernet sin esa tipicidad chilena que siempre fue muy agresiva. Y busca un vino muy del terroir, un vino que se enfoque en la calidad de la uva más que en cualquier otra cosa, ¿no? Totalmente. Sabes que, bueno, ya había probado anteriormente en algunas ocasiones este vino, y bueno, ya a sabiendas le bajé un toquecito incluso la temperatura, ¿no? Le refresqué unos 16 grados. No mucho, pero unos 16 grados, ¿no? Y resaltó la estructura, la fruta, me dejó una frescura en boca muy, muy rica, muy, muy rica. Me preguntan acá el precio de este AOX, ¿en cuánto está en Super Maxi, Mega Maxi? Está en $15 el AOX. No es un vino caro. Y a ver, inclusive con mis vinos de Morandé, no voy a hablar de otras marcas, voy a hablar de mis vinos de Morandé. Cuando hablamos de Morandé con Cabernet Sauvignon, siempre estoy esperando esos vinos verdes, un vino con un tanino un poco más exigente, una acidez potente. Y cuando tomo el vino de AOX, es un vino muy equilibrado, es un vino muy fácil de tomar, que yo he hecho algunas degustaciones con a ciegas y me dicen otra variedad, cualquiera, menos de Cabernet Sauvignon. Les digo, es Chile, para que un poco entren en contexto de dónde estamos probando. Miren, esto es un vino chileno. Bueno, me dicen Merlot, me dicen Carmener, me dicen cualquier cosa, menos Cabernet Sauvignon. ¿Por qué? Porque no es típico Cabernet agresivo, pero es un vino que es un vino como muy especial para de autor, específico para un nuevo, para la gente que está buscando cosas diferentes en Chile, ¿no? Muy bien. ¿Con qué lo vas a probar, Juan? A ver, lo voy a presentar con el Old Amsterdam para comenzar. Creo que es un vino que es un queso bastante potente y creo que me va a ir bien. Oye, Paulito, creo que la hora nos va a quedar corta, tío mío. Sí. Bueno, yo le acabo de probar con dos mientras vos hablabas. Me resulta difícil elegir con cuál fue mejor. Probé primero con un provolone, les cuento. Un queso de pasta hilada, que cuando lo llevamos a la boca, así como queso de corte, puede ser un poquito seco, ¿sí? Es fantástico. Increíble. Resaltó la fruta, resaltó la acidez, la cocida del queso. O sea, la verdad, los dos se potencializaron por igual. O sea,
No puedo decir nada más de eso de ahí. Increíble. Yo le probé con un provolone de acá de Ecuador y le probé con un manchego de oveja, obviamente. Para hacer queso manchego tiene que estar elaborado de leche de oveja, no hay otra. Y con el provolone me funcionó bien, no voy a decir que no, me funcionó bien. Quizás este provolone lo que haría es derretirlo encima de una hamburguesa, ¿ah? Y seguramente iría todavía mejor. Pero con el ibérico fue extraordinario, ¿no? Me fue realmente muy, muy bien con el ibérico, un ibérico con un tenor de grasa que se nota, digamos, en el brillo. Por ahí hemos estado hablando un poquito de los vinos, pero bueno, con los quesos obviamente tenemos toda una técnica de cata que va a exceder esta hora que tenemos para compartir, pero préstenle también atención a los quesos, a la consistencia de la masa, al brillo, a partirlo debajo de la nariz y ver los aromas, ¿no? Los quesos también van modificando sus aromas cuando son más jovencitos, saben más a leche, más a nata, tienen esas notas más cerca de su materia prima, y en la medida que, como es el caso de este manchego, van evolucionando después de un tiempo de curación, van desarrollando matices aromáticos bastante más complejos, ¿no? Y bueno, hay una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo de cosecha, ¿cuánto tiempo de cosecha tiene el cabernet? A ver, como les comenté en un principio, este cabernet sauvignon de AOX no tiene cosecha. Si ustedes buscan el año, no hay año en este vino. Justamente porque se hace un vino y luego se pasa año a año en tipo solera. Siempre se guarda un porcentaje del año anterior. Entonces no hay un año. Personalmente, no sé tú, Pablito, los únicos vinos que yo conozco que son de ese tipo son espumantes. Es muy difícil encontrar un vino blanco, un vino tinto que no tiene cosecha. A menos los vinos de mesa, normalmente los vinos de mesa no tienen cosecha. Que nos vemos fortificados de espumantes, pero en vinos tranquilos, es difícil conseguir un vino que no tenga cosecha. Claro. Son vinos muy únicos, es algo único en el mercado y algo único en... No quiero decir el mundo porque es muy grande el mundo, pero acá en el Ecuador puedo garantizar que es único. Sí, sobre todo en ese nivel de calidad, ¿no? Porque desde el punto de vista legal, muchas veces los vinos, como te decía, los vinos de mesa no tienen cosecha, pero no en el caso de los vinos finos, como es la situación de la AOX, ¿no? Entonces, no se van ustedes solito aquí comiendo, babeando, imaginando lo sabroso de los quesitos y los vinos. ¿Qué cuento, Juan? Probé con otra variedad más. Probé con... Confieso, es un queso de oveja con pesto y albahaca. Es decir, con pesto. Con albahaca, con un poquitito de ajo incluso. Y me resalta bastante el queso, me resalta bastante el picante, ¿no? Me fue mucho mejor con el queso manchego y con el provolone. Un queso que está diseñado para el Cabernet Sauvignon es el cheddar también, ¿no? El queso cheddar funciona, el cheddar inglés, me refiero, ¿no? El original. Pero aquí entramos en un tema de maridaje. Mientras más complejo el vino, yo creo que más complejo tiene que ser el vino. El queso. El queso, tal cual. Mientras más compleja la comida, más complejo el vino. Entonces, aquí entramos en un tema de todos. Cuando ustedes compren un queso, es poder identificar qué tan potentes son los sabores del vino, o del queso, perdón. Tiene ají, tiene romero, tiene champiñones, tiene aceitunas. O sea, veamos esos elementos especiales que tiene cada uno de los quesos. Y según el potencial de cada uno de los quesos, tenemos que llevar un vino que pueda sostener esos sabores adicionales de los quesos.
no solamente tema láctico. Yo, probando estos cuatro quesos que tengo yo hoy a mi lado, obviamente el mejor queso fue el más potente de todos, con el Cabernet Sauvignon. Claro. Con el Chardonnay me fui más hacia los lácticos. Entonces, siempre hay una relación que ustedes tienen que mantener en mente cuando escogen, ¿no? Así es. Así es. Incluso te cuento, Juan, en ánimo de atrevido, esto sí fue en ánimo de atrevido, ¿no? Le probé con un pedacito de queso azul, de un Roquefort. ¿Y qué tal? Y obviamente el queso gana, pero contra todos los pronósticos, no me genera un tercer sabor que sea desagradable. Es decir, obviamente el queso gana, pero es como que la fruta que tiene este vino le aplaca un poquito a la intensidad del Roquefort. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si ya a lo mejor este queso lo estoy utilizando combinado, no sé, con alguna mozzarella, para hacer la típica pizza a los cuatro quesos, por ejemplo, ¿no? Con un vino de estas características, podría llegar a funcionar muy bien. O sea, habla bien del vino, porque el Roquefort no es cualquier queso. Es absolutamente difícil de combinar con un vino convencional. Oye, y tú me hablas de ese tipo de quesos, yo me voy más bien hacia un Sauternes, un Late Harvest, un Tokay. Tal cual, bueno. Esa es una apuesta segura, ¿no? Esa es una apuesta segura. Cabernet, obviamente pienso en Cabernet, pero pienso en un Cabernet con mucha barrica. Vale. Pienso en un Cabernet de una muy alta gama. Y saber que este Cabernet Sauvignon le puede... A ver, no es de mareaje ideal. No, para nada. Pero que puede, de cierta manera... Como diríamos en Argentina, se la banca. Ah, se la banca. Que se la banque es un montón. Es un montón, es un montón, es un montón. Salud, Pablito. Salud con todos. Espero que sigan disfrutando, ¿eh? Voy a ir por la tercera botella, ¿eh? No, esto, la noche están pañales. A ver, Pablito, te van a decir mal, ¿tercera botella o tercera copa? Porque vamos con el blanco, con el Aux y con el Cabernet. No, tercera botella no creo, tercera copa. Tercera copa, claro. La moderación ante todo, ¿no? Sabemos que es viernes, pero tampoco para tanto. Varias veces me han preguntado, ¿y cuál es la medida? Más allá de que lo que recomiendan los médicos, ¿no? Son aproximadamente 150, 250 centímetros. Yo siempre digo que son dos dedos, Pablito. Sí, dos dedos, así. Pero de una manera quizás un poco más jocosa, yo digo, mira, cuando tú dejas de reírte y son los otros los que empiezan a reírse de ti, es que ya pasaste la línea. Salud con todos. Bien, vamos a ir. Hace rato me vienen preguntando qué pasa con los quesos a las finas hierbas. ¿Sí? Mónica Álvarez, queso con vino tinto. Bien, dependiendo, Mónica, ahí podríamos irnos con un vino blanco que tenga un carácter herbal. ¿Sí? Podría ser un Sauvignon Blanc, un blend de Sauvignon Blanc. Y si ese queso ya es un poquito más maduro, mi apuesta, vamos a ver si se da o no, es justamente a la variedad que vamos a probar ahorita, que es el Carmener. Ahora vamos a probar un pionero Carmener del año 2019. Y justamente, ¿no? El Carmener tiene estas características como cepa que combina tonos de fruta, tonos de mora, pero también con matices herbales, con matices a veces un pelequín vegetales, ¿no? Y en ese sentido, yo le voy a abrir una carta ahí en blanco para ver cómo nos va. Yo lo voy a probar. Acá tengo un quesito con albahaca, como decía, con pesto. A ver cómo funciona. Pero primero, como siempre, vamos a... Está viendo un nombre, se me escapó. Tú decías, otro vino que puede ser muy bien es un vino de la Toscana, un vermentino, que es un vino que tiene mucha variedad, mucho tono vegetal.
y mineral. De los blancos, ¿no? Sí, sí. Vermentino Sónica. Muy bien. Bueno, tal cual, ¿no? En nariz, al menos desde la nariz, este vino me hace pensar inmediatamente en hierbas, ¿no? Automáticamente iría a buscar hierbitas, ya sean el queso, ya sean por parte de una preparación, no sé, me imagino un pimiento relleno, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero este es un vino que ineludiblemente me transporta a buscar algo de vegetal por parte de la combinación. Bueno, y este Monet Pionero, les comento, es un 100% Carmener. Tiene 7 meses de barrica en roble francesa. O sea, ya se le siente también esa barrica, esa evolución, esa complejidad y ese equilibrio que otorga la barrica, ¿no? Es muy fresco, aparte tiene una boca muy agradable. La fruta aparece en la boca con un poquito más de presencia. ¿Sabes qué me gusta mucho esta línea de Pionero? Son vinos que mantienen mucho la tipicidad. Cuando uno quiera tomar un Merlot, un Cabernet, un Carmener, un Sauvignon Blanc, un Chardonnay, un Pinot Noir, un País, y realmente entender la tipicidad de la variedad, Morandé Pionero le brinda eso. Le brinda mucha tipicidad. Le dice, bueno, un Carmener es así. No hay otra forma de ser. No es que se le mezcla con otras cosas, no es nada. Entonces, eso es lo lindo de Morandé, de Morandé Pionero, es justamente esa enseñanza, como dice su nombre, como ser pionero, en enseñarles al consumidor lo que realmente representa cada variedad. Tal cual, y este es muy Carmener, déjame decirte que es un vino que podrías beberlo a ojos cerrados y dices, es Carmener, no hay otra, ¿no? Porque como el Cabernet, igual como el Sauvignon Blanc, el País, la línea Pionero es eso. Te voy a enseñar, te voy a demostrar lo que es una uva. El Carmener es esto, el Merlot es esto, el Cabernet Sauvignon es esto. Y como consumidor eso es muy lindo, saber poder identificar esas variedades que tomas uno a diario, ¿no? Con las variaciones que puede tener. Juancito, le acabo de probar con un queso, es un queso siciliano, de oveja con pesto. Con este Carmener, la mejor combinación de la noche, te diría. Extraordinaria. ¿No? Las notas, es decir, los taninos se amortiguan con la sensación grasa, se acompasan, se casan a nivel de la expresión de las hierbitas que hay en el queso con las notas herbales que tiene el vino, va maravilloso. Así que ahí los que consultaban sobre los quesos a las finas hierbas, acá tienen un número puesto, les diría, ¿no? Cuiden nomás que ese queso no tenga demasiada sal, como ha sido mi recomendación constante a lo largo de esta noche, pero por lo demás, es más, casi no me atrevo a probar otro, Juan. Y no creo que no te atrevas, creo que no quieres cambiar esa experiencia única que tuviste. No va a poner atrevimiento, porque sí. Tú eres una persona que se atreve a un montón de cosas. Pero creo que la verdad es que sí, pero me importa lo que quiero tomar toda la noche. Me da miedo que no lo supere. Pero bueno, voy a probar con el Gouda, así como... Me gustaría que me cuentes qué te pasa con el de New Amsterdam. Lo acabo de comer ahorita. Ah, mira, transmisión de pensamiento. ¿Eh? No me canso de decirlo. Qué buenos Goudas que hay en Supermaxi, por Dios. Mira,
ese queso con cualquier vino, como tú decías, que tenga buena fruta, una buena acidez, no hay donde perder. Me quedó increíble con el AOX y con el Pinot Carmener, también fue muy, muy bien. Increíble, la verdad. ¿Quieres que te diga algo, Juan? Menos mal que me atreví a probar con el Gouda. Está buenísimo. Está brutal, no buenísimo. Brutal. Brutal. Para que Panito diga brutal, es porque realmente está muy bueno. La verdad. Pero fíjense, tremenda variedad de quesos que hemos experimentado. Porque hemos arrancado con quesos de cabra. En mi caso, ¿no? Un queso de cabra fresco. Acá les muestro la... Como para que puedan ver, un queso de cabra fresco, un queso de cabra maduro, dos goudas, holandés, ecuatoriano, un queso con hierbas, ibérico, perdón, manchego, provolone y azul. Y no hubo un solo queso que yo dijera, qué feo que se hace con el vino. No, no. Es decir, hubo algunos casos en que el queso pasó un poquito por encima, otros en que el vino ganó, pero ninguna situación en que se desencadenara un tercer sabor que fuera desagradable. Y el secreto, ¿dónde está? En que no hemos escogido vinos que tienen características sensoriales extremas, porque hasta el Cabernet Sauvignon, representado en este AOX, no es el típico cabernet, como decía Juan. Es un cabernet frutal, es un cabernet muy aromático, con taninos muy pulidos. Entonces, este tipo de tintos, ¿sí? Como lo es también Pionero. La diferencia quizás con Pionero es que, sobre todo a nivel aromático, tiene unos tonos herbales, unos tonos vegetales un poquito más acentuados. Un cuerpo quizás con una acidez más fresca, un vino que envuelve mucho la boca, ¿no? Pero estamos hablando de vinos fundamentalmente armónicos, ¿sí? Con los taninos que no están ni secantes ni astringentes, ni siquiera cuando uno prueba el vino solo, ¿sí? Y eso ya nos garantiza una buena compatibilidad con los quesos. Por el lado de los quesos, el cuidado que tenemos que tener, que suele ser uno de los más peligrosos, no solamente para la combinación, sino para la salud también, es que no haya un exceso de sal, ¿no? No, y justamente había una pregunta que decía aquí, ¿a los expositores podrían enviar un resumen de apreciaciones respecto al queso de los vinos? Yo creo que vamos hacia lo que comentamos hace un momento, Pablito. Mientras más complejo el queso, más complejo el vino. Mientras más simple el queso, más simple el vino. Okay. Tal cual. Y mira, o sea, no creo que hubiera un resumen para resumir una conversación de quesos divinos. Creo que va por ahí, ¿no? Sí. La otra cuestión, si el vino, normalmente los quesos, cuanto más jóvenes son, cuanto más fresco es el queso, suele tener un pelitín más de acidez. Ahí piensen fundamentalmente en vinos blancos frescos. Sí. Un Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc ahí les va a sacar del apuro. ¿Pasamos un poquito más de crema? Un Chardonnay, exactamente. Un poquito más de grasa ya y algo más expresivo aromáticamente. Estos tintos que hemos probado hoy, que tienen taninos pulidos, que son frutales, que están equilibrados fundamentalmente, van a funcionar muy bien. Evitar tintos que sean muy duros, muy tánicos, porque ahí sí no vamos a tener quizás demasiado buen match. Tánico, muy duros. Bueno, busquemos quesos que tengan ají, que tengan aceitunas, o sea, que tengan elementos adicionales que ayuden a combatir esa potencia de los vinos tintos. O que el queso esté combinado con algo, ¿no? Con alguna otra cosa, y con alguna carnecita, con algún... Que forme parte de algún preparado, ¿no? Como para... Pero no solos. Exacto. Ni a sola, por Dios. Pero nunca. Ni solo, ni a solas.
¿Qué más? La mozzarella. A ver, la mozzarella, hablando sí entre casa, es un queso que suele ser bastante simple desde el punto de vista aromático, ¿no? Entonces, los bocconcinos, ¿no? Estos que vienen en su líquido de control, son un poco más cremosos, pero es raro que uno pruebe una mozzarella sola. Normalmente la mozzarella la vamos a tener o en una pizza o en una caprese, a veces con un toquecito de oliva, con unos tomatitos cherry, con unas hojitas de albahaca, con un toquecito de pimienta. Y bueno, ahí sí ya le puede acompañar, en general, vinos blancos, ¿no? Vinos blancos suaves, delicados, van a ir muy bien con. Yo creo que una linda resumen de todo esto es, hoy hemos comprado en Supermaxi un poco de vinos de quesos diferentes, ¿sí? Quesos frescos, quesos un poquito más de guarda, quesos más potentes o no potentes, Todo tipo de ¿no? leche. De todo. Y yo creo que yo, en la posición de mucha gente, de las personas que están con nosotros, bueno, ¿qué vino escogiera? Yo creo que ese es el detalle que podríamos decir. Y un poco dejando de lado el Chardonnay con el AOX o con el Pinot Carmener, no me fuera mal con ningún queso. Especialmente porque acompaño con un poco de cosas más. Así Y es. con No me complicaría mucho la vida con ninguno de los dos vinos tintos, porque me va a aguantar el jamón serrano, el prosciutto, el salame, cualquier cosa adicional, cualquiera de esos dos vinos va a ir muy bien y va a aguantar los quesos como tú dijiste. El primer queso que me comí, y no sé si me va a aguantar el Gouda, me aguantó. Pero cuando combino con otras cosas, me va a ir inclusive mejor. Entonces, Así es. si uno tiene una picada, el AOX para mí fuera espectacular y el Sí. vino de Carmener también fuera otra cosa que nunca me voy a equivocar. Con esos dos vinos no me voy a equivocar jamás. Sí. Yo la sugerencia que les dijera, independientemente del tinto que escojan, ¿sí? El AOX o el Carmener, lleven también un blanco. Ábranle la puerta también a los vinos blancos que con los quesos no los van a defraudar. Chardonnay como el que acabamos de probar tiene un potencial de armonización tremendo, tremendo, con una inmensa cantidad de vinos. Entonces, no se casen solamente con los tintos, ábranle la puertita también a los blancos, ¿qué? No. De ¿Por qué acuerdo, Osi? ¿Por qué Osi puede ser I? ¿Ah? totalmente, Pablito. O sea, Sí. el mundo y hoy por hoy, ¿qué tiempo nos conocemos, Pablito? Más Uf, de desde el que arrancó la cofradía en el 2012, es decir, el año que viene van a ser 20 años. yo me conozco con Pablito 20 años y voy tomando vinos. Literalmente 20 años, porque yo antes de conocer a Pablito no, yo no tomaba vinos. Y hoy por hoy es en el mundo de los vinos blancos. Yo creo que es una evolución de la gente probar vinos blancos, tintos, rosados. Y les invito a todos a nunca quedarse con lo mismo, Ser encerrados. curiosos. Sí, muy curiosos. Siempre con Morandé, por eso tengo blanco, rosado. Mentira, 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 chicos. Pero sí, sean curiosos, prueben. Y lo más lindo de los vinos es equivocarse. Tal cual. Créanme, vinos de equivocarse. Ahí alguien estaba haciendo una pregunta como para ir cerrando con el brief. Y te cuento una anécdota, les cuento una anécdota a propósito del Brie. Luego de la Revolución Francesa, cuando uno de los Luises lo iban a pasar por la guillotina, según cuenta la leyenda, tuvo un último deseo. ¿Saben cuál fue el último deseo antes de que caiga la cuchilla sobre su cogote? Una copa de vino tinto y Brie. Y a juzgar por la situación en donde fue guillotinado, muy probablemente haya sido un Pinot Noir, ¿no? Es una cepa que funciona muy bien. El Pinot Noir suele tener estos tonos a veces que combinan frutas con algunas notas así
como de musgo, ligeramente anisadas, ¿no? Con algunos tonos de setas, y funciona muy bien con los quesos de pasta enmohecida, como puede ser el brie o incluso el camembert. Marito, y una pregunta. Al inicio de la conversación hablábamos del Pinot Noir, y la otra posibilidad es el país. Tal cual. Te mandamos a los cofres de este mes. Es una variedad que justamente te invita para allá, ¿no? Es atípica, pero mantiene esa curiosidad y esa cosa única que tiene el Pinot Noir. El país va a entregarles a ustedes eso, ¿no? Tal cual. Sí, tintos frutales, jóvenes, ¿no? País, Merlot, Carménère. Van a funcionar muy bien. Se nos fue el tiempo, Juan, la verdad que agradecido por la inmensa participación. Ha habido una participación muy, muy, muy grande. No quiero dejar sin contestar una pregunta más para el cierre. Me preguntaban por los vinos reserva y grandes reservas. ¿Sí? Esos vinos, esos grandes vinos, sobre todo después de haber pasado un tiempo tan puliditos y sobre todo con quesos maduros, suelen funcionar muy, muy bien. ¿Sí? Así que agradecidos nuevamente por su participación. A quienes quieran acercarse todavía más al mundo del vino, la Cofradía del Vino, somos una corporación sin fines de lucro dedicada al fomento de la cultura del vino. Vamos a estar de aquí en adelante los miércoles y los viernes a través de estos webinars donde la cultura del vino va a meterse cada día más en su corazón y eso significa más disfrute cada día. Y cuando el disfrute viene acompañado de amigos como esta noche, pues es doble o triple. Así que brindo por eso, brindo por la compañía de ustedes esta noche y que tengan un hermoso fin de semana. Salud, Juan. Salud, amigos. Gracias por tu compañía, gracias por tus enseñanzas. Siempre es un gusto estar contigo. Corporación favorita, vayan a comprar los quesos. Nuestros demás también están. Tempranito mañana, ¿eh? Salud. Hasta luego con todos. Bye, bye. Chao. Chao.